Tercer domingo de Pascua del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al 35. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante a unos 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus discípulos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron preocupados y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó, ¿qué? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes, para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro libertador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro. No encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Y acerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le apremiaron diciendo, quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Ellos comentaban, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo, era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino, y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Parece que la intención de Lucas en esta narración de los discípulos de Emaús es una catequesis. Destaquemos los puntos fuertes de esta catequesis, que es el deseo de que pueden ser para nosotros una buena ayuda en nuestra acción y nuestra tarea evangelizadora. Se ha dicho que la evangelización es hoy la tarea primordial de la Iglesia. Interesa pues ver cómo lo hacía Jesús. Veamos 7 puntos. Primero, Jesús parte de una situación concreta. 2 discípulos de Jesús que marchan desilusionados y preocupados. Dice el texto, vienen hablando llenos de tristezas. Tal vez en ellos nos reflejamos, aunque hay signos de esperanza. Hoy vivimos muchos de nosotros situaciones de desilusión por la violencia, las injusticias, la corrupción, hoy diríamos la pandemia. Para evangelizar, partamos de los hechos y las situaciones concretas, aunque sean dolorosas y conflictivas, como lo hace Jesús. Segundo, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos.
Y aquí una actitud concreta evangelizadora: acercarse, caminar juntos. Es la actitud de siempre de Jesús. En todas las páginas del Evangelio es así. Una buena lección para los primeros cristianos y para la iglesia de todos los tiempos. No se evangeliza estando lejos o aparte, ni solo desde el templo o por circulares. Hay que empezar por estar con el pueblo, especialmente con los más pobres y necesitados, vivir sus problemas y alegrías. Hay que ir al encuentro de la gente, como nos invita el Papa Francisco. Hoy, en algunos sectores, educar en la fe es acompañar en la fe, convivir la fe, ir caminando con la gente como hace Jesús. Tercero, en el centro de la evangelización está la persona de Jesús. Dice el texto: Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios. En la primera lectura dice Pedro, y en el Evangelio los discípulos de Emaús dicen lo de Jesús de Nazareno. Lo esencial en el cristianismo no es las normas o la observancia de las rúbricas litúrgicas. Lo esencial es Jesús. Él y debe ser el punto clave y esencial de nuestra evangelización. Quien no haya tenido un encuentro personal con Jesús muerto y resucitado, podríamos decir que no es un verdadero cristiano. Cuarto, la evangelización desde la palabra de Dios y desde toda la escritura expresamente se cita a los profetas y a Moisés. En el Concilio Vaticano II nos han recordado que en la Sagrada Escritura está también la pedagogía de la fe. Hoy, por fortuna, muchos cristianos alimentan su fe directamente en las Escrituras. Fortalece su fe con retiros, cursos bíblicos, etc. Después, dice el texto, ellos se decían unos a otros: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Una evangelización pasa por el descubrimiento de la palabra de Dios, por la lectura de la Biblia, la meditación y la puesta en práctica. Quinto, otro elemento importante e imprescindible para la evangelización es la hospitalidad, la apertura acogedora. Jesús, que siempre buscó a las personas concretas y salvarlas, ahora le insisten diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde, pronto va a oscurecer, y entró para quedarse con ellos. Estar abiertos a cualquier mano o signo de fraternidad que se nos tiende es otra actitud en el proceso de la evangelización. Por eso se dice que el testimonio es la primera actitud fundamental para evangelizar. Sexto, pero cuando se les abrieron los ojos, dice el texto, y lo reconocieron, fue cuando partió el pan. Era el signo predilecto de Jesús, partir y compartir el pan con los amigos, con los suyos, con todos. Lo que sucede ahí con Jesús es una comida familiar, un signo de fraternidad. A Jesús se le conoce a partir el pan. Al cristiano se le debe conocer también al partir el pan, cuando es solidario, cuando comparte con los necesitados. Hay que cuidar nuestra Eucaristía, nuestras misas, para que en ellas se reconozca a Jesús. No basta ir a misa, es necesario ir, pero después compartir nuestra vida. Y finalmente, séptimo, estos dos discípulos de Emaús, que dan la impresión de buscar, de que buscaban al ponerse a salvo, se vuelven a Jerusalén, donde encontraron a los 11 con sus compañeros, vuelven a la comunidad. La fe en Jesús lleva a la fraternidad y a la comunidad. Sin comunidad no hay fe en Jesús. Una vez que encontraron a Jesús, fueron a compartir su fe. Aquí viene la dimensión misionera. Solamente quien se ha encontrado con Cristo puede después compartir con alegría esa experiencia. Estos son los puntos de la evangelización que esperamos que hoy lo pongamos en práctica.
Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.